La periodista Victoria Prego. Ha fallecido esta madrugada en Madrid a los 75 años. Habiendo estudiado ciencias políticas, inició su carrera en 1974 en los servicios informativos de televisión española, donde trabajó hasta 1994 al frente de numerosos programas en directo, documentales y en Radio Nacional. A lo largo de su carrera entrevistó a importantes personajes de la vida política, económica, social y cultural de España, además de ser colaboradora de distintas publicaciones y fue en el año 2000 cuando se incorporó al diario el Mundo, donde fue adjunta al director y en 2016 lanzó junto con otros compañeros, el digital El Independiente, del que era adjunta al director también, escritora en Diccionario de la Transición, presidentes y otros dedicados a Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar Prego fue distinguida con diversos galardones, como el premio de la Asociación de Prensa de Madrid, de honor en 2013 premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela en 2013 el premio Europeo del Periodismo 2000, medalla de plata de documentación Históricos del Festival de Nueva York, Premio Luca de Tena 2015 o Premio Clara Compuamor del Ayuntamiento de Madrid en 2015, también. Entre otros reconocimientos, fue investida doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos en 2016 y desde 2015 hasta 2019 fue presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, la cual también ha mostrado su profunda tristeza ante la irreparable pérdida y ha agradecido su total entrega, profesionalidad y buen hacer.